with blue trim. He weighed in at 132 and a half pounds. A veteran of 21 professional bouts, El Hijo de Distrito Federal Mexico, here is Marco La Máquina Mendoza. His opponent fighting out of the red corner, wearing the gold trunks with the black trim. He weighed in at 131 pounds. He is undefeated in his professional career. 6 wins, no losses, 4 wins by way of knockout. From Acalcalaquin, Georgia, here is Otar Pitbull Aronosian. Bueno, Fran Gentil, el árbitro, lee las instrucciones. Todo listo para comenzar el combate entre el mexicano Marco Mendoza y Otar Aronosian de Georgia. Aquí en Miami, en Got Talent. Suena, va a sonar la campana. Ahí está, suena la campana. Comienza la acción. Aronosian, un viejo conocido del boxeo aquí local, ha peleado en varias ocasiones en esta promotora. Boxeó recientemente a principios de febrero y está aquí de vuelta. Oh, buen golpe de Aronosian, que trae siempre un alto volumen de acción. Buen golpe al cuerpo ahora. No parece que Marco Mendoza tenga mucho. Le entran bien los golpes. ¡Oh! Le dicen a Aronosian que suba las manos. Buen upper. Ahora Aronosian que sigue martillando el cuerpo de Mendoza. No se ve que Mendoza tenga técnica ninguna. Es un rival como Aronosian. Lo sigue persiguiendo el cristiano. Buen golpe. Buen golpe ahora. Ahí sigue el ataque de Aronosian. Ataque desmedido. Están entrando golpes muy fácilmente a Mendoza. ¡Oh! Y ahí va el fuego. Se queja que le dieron en la cabeza. Bueno, primero que no, después que sí. Ataque. Hoy vuelve al suelo. Observa la campana a Mendoza, que se queja que le dieron un golpe en la cabeza. Aronosian es un hombre que suele trabajar así, suele trabajar con mucho volumen de golpes. Vamos a ver, pero no parece que
el mexicano Mendoza tenga para salir con mucha fortuna en el segundo asalto ante el georgiano. Parece que se está quejando de que le dieron en la cabeza. Pero vamos para el segundo asalto de este combate. Pidiendo que suba las manos y aquí comienza el segundo round. Al cuerpo de Rocha tirando bombazos, se agarra Mendoza, realmente con muy pocos recursos. Oh, vuelve a trabajar el cuerpo. Trabajando el cuerpo ahora. Oh. Y tira la toalla. Tiran la toalla, no había más nada que hacer. La máquina Mendoza no puede contra el huracán de golpes de Ottar Enanosyan, que sigue invicto en 7 peleas profesionales. Le piden que vaya a su esquina neutral. Está quejando. Retirement TKO. Y Frank Gentile decreta que fue un triunfo por nocaut técnico. Pero sin duda había una gran diferencia en el cuadrilátero entre Enanosyan y Mendoza. Kind of a problem with flash photography. I was wondering if maybe I'll do another now. Vamos a escuchar el veredicto oficial. Just a reminder, ladies and gentlemen, please no flash photography and no lighted cell phones during the boxing. This is for the safety and the eyesight of our boxers. Thank you. Gentlemen, let's have a nice round of applause for both fighters, please. Ladies and gentlemen, from Media Pro Studio in Medley, Florida, your referee in charge, Frank Gentile, calls a halt to the bout at 45 seconds of round number 2. Your winner by TKO, still undefeated, Ottar Enanosyan.